Jenny y Juicy son los autores de este documental Colombia in My Arms. Lo han titulado en español como Colombia fue nuestra o era nuestra. Jenny, después de la firma del proceso de paz, ¿cómo ves la situación ahora? Pues sí, la situación ha sido, pues lastimosamente es muy difícil en Colombia en este momento. Están siguen pues asesinando líderes de defensores de derechos humanos, no solo las FARC, pues no solo los exguerrilleros. Sí, la guerra, pues lastimosamente hay como mucha diferencia social, hay lugares totalmente abandonados, pues sí, donde la gente no tiene otra salida de la vida. Sí, es bastante difícil, pero al mismo tiempo sí hay bastante gente manifestándose a favor de la paz, hay bastantes marchas estudiantiles más que todo han sido, de miles de personas que pues desean un futuro mejor para el país y que siguen creyendo en la paz, pues. ¿El problema real de Colombia cuál es? Wow. Problema real. Yo diría que es la desigualdad. De allí sale todos los problemas. Y yo apoyo el acuerdo de paz, que nunca se implementó como se debiera haber hecho, pero yo creo que si hubieran implementado todo lo que ponía en el acuerdo, eso habría disminuido mucho la desigualdad que existe aún hoy en día también. ¿A quién no le conviene que haya paz en Colombia? Pues no sé, no quisiera opinar tanto acerca de la situación del acuerdo de paz en Colombia, más bien hablar de la película o de los personajes que encontramos en la película. Como que nosotros inicialmente íbamos a hacer un trabajo poético acerca de la paz y pues algo bello, y pues eso fue lo que sucedieron a las personas que conocimos. Entonces éramos muy honestos con esa realidad. Usted es finlandesa, ¿verdad? Sí. ¿Y usted? También. También. ¿El proyecto inicial en Colombia era cuál? Hacer un trabajo poético acerca de la paz. Poético y bello, digamos. Bello en sentido de que el ser humano puede... En la estética. Pues, no, y más que todo como acerca del ser humano, la capacidad de encontrar la paz o poder construir la paz en una sociedad de conflicto, pues... Eso fue como la idea inicial. Sí, como nuestra hipótesis allí, como inicialmente, fue que se iba a lograr la paz. Entonces, eso fue el inicio. Pero luego, después de unos meses, nos dimos cuenta que hay como... fuerzas opuestas y como que la paz ya no se veía tan obvia. Entonces teníamos que ajustarnos. La película es el resultado final, pero es muy diferente que pensamos en el inicio, muy distinto. ¿Qué encontraron? ¿Pobreza, desigualdad, hambre? Sí, eso también, pero yo creo que... Pero también, sí, también mucha gente veía que es interesante porque nadie quiere la guerra, ¿no? Es una situación en donde todos en alguna forma quieren lograr la paz, pero es que hay situaciones en donde la gente termina justificando la guerra desde sus propias realidades que son muy distintas uno a otro. Y por eso también un poco el título al español, Colombia fue nuestra. Quiere decir como que Colombia, obviamente debería ser de todos los colombianos, ¿no? Pero como el país se ve dividido entre diferentes, como grupos muy polarizados, entonces en donde todas las personas opinan que Colombia en algún momento fue de ellos. ¿De quién? Pero se podría preguntar justamente si Colombia ha sido, por ejemplo, de las élites o ha sido de los indígenas, ha sido de los afros. Bueno, es una reflexión, ¿no? ¿Se percibe alguna influencia exterior
Estados Unidos, quizás. ¿En la película? En la película y en lo que vivieron ustedes al filmar la película. Sí, bueno, sí. Lo que se ve en la película, sí. Hay como influencia, por supuesto. Por todo el mundo se nota la influencia de Estados Unidos. Respondiendo la pregunta. ¿O? ¿Y las bases militares de Estados Unidos en Colombia? ¿Qué opinión tiene? Yo no tengo ninguna opinión acerca de esto. Eso, bueno, lo que ocurrieron es que lo que sucedió es que nosotros estuvimos en campamento guerrillero de las FARC y allá hay como miles y miles de familias, como 36,000 familias cultivando hojas de coca y viviendo por hojas de coca. Ellos son pobres. Entonces eso fue una sorpresa para nosotros, que pues hay gente tanta gente pobre, como que cocaína y pobreza no son cosas que unen fácilmente. Entonces cuando empezamos a seguir como la historia de ellos, pues encontramos por ejemplo esa escena de Estados Unidos, en donde pues como que Estados Unidos está apoyando la guerra contra las drogas en Colombia. Entonces, las cosas que salen en el documental no es como resultado de una investigación larguísima. El proceso fue muy intuitivo. Entonces, no planificamos los personajes o así. Los personajes los encontramos allí mismo, como que trabajando la película y observando la sociedad. Creo que es algo importante. Y como lo hicimos durante un año y medio, pudimos como profundizarnos como con los personajes y con la situación de Colombia bastante bien. Entonces, como no estamos tomando como mostrando nada como muy ligeramente, ya en ese tiempo cuando estás viviendo realmente en Colombia ya y con estos personajes que se ven en el documental ya como empiezas a entender y ya tienes como es que entendemos que tenemos mucha responsabilidad con este documental, entonces tenemos que estar seguros que lo que presentamos es como ha sido lo que hemos vivido ahí. La mayoría de espacios se vive en el sur de Colombia, en Tumaco, en uno de los sectores de mayor cultivo de hoja de coca y en uno de los de las regiones de mayor hambre y de pobreza. Sí, allí en Nariño en general estuvimos por 5 meses en total durante ese año y medio. Y sí, creo que como la mitad de la película sí grabamos en Tumaco, justamente. Difícil. Claro. Ver los niños, las mujeres. ¿Qué impresión tienes de haber vivido eso? Pues claro, una zona de conflicto. Tumaco es una zona de conflicto bastante difícil. Sí, hay no solo las FARC, ha habido muchísimos grupos armados. El momento que estuvimos ahí, que era justo el momento que se podía estar ahí, como siendo no de ahí, pues siendo extranjera. Sí, había diferentes mafias enfrentándose por la producción de cocaína. Y casi diariamente se escuchaba que alguien fue asesinado en alguna zona de Tumaco. Entonces, claro, es difícil. Además, como la gente hay tanta calor humano, pues hay tanta alegría, hay tanta como de querer uno a otro. Entonces, en calidez humano, hay como, entonces fue muy, pues es muy bella la gente. Para finalizar, ese recurso que habéis utilizado en torno a la Plaza de Toros, y el aristócrata y el símbolo de la burguesía y la aristocracia, ¿en qué momento se ocurrió eso? Pues durante la filmación, como después de haber grabado un año ya, no pensamos cuando lo filmamos, no pensábamos que iba a tener como importancia, como ahora como esa escena está prácticamente cerrándola, el documental. Entonces, cuando lo grabamos no aún entendimos qué fuerza va a tener en el documental. Es impactante, sí, eso prueba, sí, que los ricos seguirán siendo más ricos y los pobres más pobres. Pues, pues sí, no sé, eso es lo que puede cada espectador. Ok, felicitaciones por el trabajo, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Suerte, ¿eh? Gracias. ¿Dónde va esto? Esto es para mi propio canal de YouTube, yo soy periodista, okay, de Colombia.